La película comienza en una noche común y corriente para Truman, hasta que es despertado súbitamente por su esposa Patricia, quien está armada y jura que un ladrón irrumpió en la casa. Enseguida, ambos se dirigen a buscarlo, pero solo encuentran una chica drogada en el sofá, evidencia de la pequeña fiesta que organizó Truman hace unas horas. Al amanecer, conocemos a Alex y Marina Weston, un matrimonio adinerado que se prepara para salir a trabajar. En medio del ajetreo, Belle, su sirvienta, les recuerda que hoy es el cumpleaños de su hijo adolescente, Robbie, aunque los padres, ocupados como siempre, prometen que pasarán tiempo con él más tarde. Pese a que Robbie estaba triste por eso, Belle lo anima cantándole el cumpleaños con una tarta casera, y además le regala un hermoso brazalete, perfecto para dárselo a una chica. Al llegar a la secundaria, Robbie invita a una cita a Cheryl, la chica que le gusta, con el pretexto del cumpleaños. Sin embargo, Cheryl lo rechaza amablemente, pues ya está saliendo con otro chico. Enfurecido, Robbie se va del instituto, saltándose las clases. Por otro lado, Truman, como agente de bienes raíces, trata de convencer a su esposa de que recibirá un importante patrocinio de la compañía. Como prueba de ello, le muestra que tiene un Ferrari nuevo, aunque ella está preocupada de que lo compró antes de tiempo, pero Truman insiste en que solo debe cerrar un trato con Weston, un poderoso cliente, y tendrá su anhelado patrocinio. Ya en el trabajo, Truman ve que sus jefes llevan horas hablando con un tal Alex Weston. Más tarde, cuando Alex se entera de que su hijo no asistió a clases, decide quitarle las llaves de su auto, y solo se las devolverá cuando mejore sus notas. Luego, Alex trata de tener un momento íntimo con su esposa, pero ella está algo adormilada, ya que es una obsesiva de la salud al punto de que no para de tomar pastillas. Al anochecer, Truman invita a su casa a Mason, quien comienza a coquetear con Patricia. Ella se siente incómoda, pero su esposo le pide que le siga el juego para convencerlo de cerrar el trato. Patricia no tiene más opción que acceder, su futuro financiero depende de ello, aunque el ser manoseada la hace llorar desconsolada. Al día siguiente, Truman se presenta en el trabajo, creyendo que recibirá su patrocinio, pero para su sorpresa, el señor Kramer, su jefe, eligió a Alex, quien tiene una mejor reputación. Para empeorar las cosas, Truman es descendido de categoría, siendo obligado a dejarle su oficina a Alex. En otro día, Truman se prepara para ir a la compañía, lo que preocupa a su esposa, pues jamás trabaja los domingos. Al llegar, el hombre se instala en su oficina como si nada, hasta que de pronto, la señora de limpieza escucha un sonido estridente. Truman se ha quitado la vida con una pistola. La noticia deja a Patricia completamente devastada. En una semana, fue víctima de abuso y perdió a su marido. En vista de su apretada situación económica, la mujer se presenta en la compañía de bienes raíces, donde el señor Kramer se lamenta de que no puede ayudarla con el seguro de vida, ya que la muerte de Alex fue autoinfligida. En eso, Patricia se entera de que Mason continuará su negocio, pero con Alex, por lo que su sacrificio corporal fue en vano. Sin otra opción, la mujer comienza a llevarse las pertenencias de su marido de su antigua oficina, donde no se resiste a colectar información sobre Alex, dando inicio a su plan de venganza. Lo primero que hace es visitar a Mason, y sin previo aviso le dispara en el estómago con su revólver, matándolo en el acto. Luego se dirige a la mansión de los Weston, donde ve al joven Robbie saliendo con sus amigos. Patricia lo sigue hasta la escuela, donde finge ser una madre para robar algunos documentos estudiantiles. Con esto, la mujer redacta una carta a los Weston, indicándoles que su hijo necesita de un tutor especializado, si quiere ingresar a una buena universidad. Entre los tutores sugeridos, se anota a sí misma con el nombre de Amanda. El plan le sale a la perfección, pues termina siendo convocada por Marina, y al conocer a Robbie, este se siente inmediatamente atraído por su belleza. Cuando Patricia menciona que su apartamento está siendo remodelado, Robbie sugiere que se quede en la casa de invitados. Sí, tienen casa de invitados. En un principio, la tutora no quiere aceptar eso, pero los Weston le insisten, pues de esa forma su hijo siempre recibirá educación durante el verano. Al otro día, Patricia pasa buscando a Robbie en la escuela, vestida con un atuendo provocativo que deja boquiabiertos a sus amigos. Durante sus clases privadas, a Robbie le cuesta concentrarse en su tarea, con una mujer así al frente, aunque Belle es la única que parece estar desconfiada de ella.
Con el tiempo, Patricia se hace amiga de Marina, saliendo juntas de compras. Pero aprovechándose de su cercanía, Patricia comienza a echar pastillas de Valium en las bebidas de Marina para convertirla en una adicta definitiva. Por la noche, mientras sus padres están en una fiesta de gala, Robbie juega al básquet en el patio, pero en eso el balón cruza todo el jardín. Cuando lo recoge, no puede evitar mirar por la ventana de la casa de invitados, donde Patricia, fingiendo que no vio al jovencito chismoso, comienza a tocarse a sí misma. Para desgracia de Robbie, es descubierto por Belle, quien lo devuelve a su casa bajo la amenaza de que le contará a sus padres. Tras eso, Belle se va, creyendo que no habría más inconvenientes. Sin embargo, Patricia no tarda en irrumpir en la habitación de Robbie, regañándolo por mirarla sin su permiso. Acto seguido, la mujer lo empuja a la cama y lo besa, aunque se va rápidamente, dejándole claro que la próxima vez que quiera mirarla solo debe tocar su puerta. Por supuesto, el jovencito sigue ese consejo, presentándose en la habitación de su tutora, quien le enseña cómo tocar a una mujer. Luego de que ambos se desnuden, hacen el amor apasionadamente por un largo rato, cumpliendo el deseo de Robbie y parte de la venganza de Patricia. Al terminar, el muchacho regresa a su casa tratando de no hacer ruido, pero su padre lo intercepta, y creyendo que estaba de fiesta con sus amigos sin su permiso, decide castigarlo. El día siguiente, vemos que Alex está molesto con su esposa, pues ella estaba bastante borracha en la fiesta de anoche, algo que los dejó en ridículo a ambos. Aprovechándose de ese bache en su relación, Patricia coquetea un poco con Alex, ante la mirada celosa de Robbie y Marina. La única consciente del peligro que supone Patricia es Belle, por lo que coloca unas cortinas en las ventanas de su habitación para que Robbie no vuelva a distraerse. Cansada de la sirvienta, Patricia manipula el tablero eléctrico del sótano. Cuando Belle se dirige a ese lugar para lavar ropa, se encuentra con que las luces no funcionan. No obstante, decide aventurarse en la oscuridad. Grave error, pues se tropieza en las escaleras con una cuerda, cayéndose de forma tan aparatosa que muere ante Patricia, quien admira orgullosa su obra. Al regresar de clases, Robbie acude inmediatamente hacia Patricia para tener una aventura, pero ella lo regaña por reprobar en su examen de francés. Por tanto, le da unas cuantas nalgadas mientras le recuerda el significado de varias palabras francesas. Tras eso, la mujer finalmente le da lo que esperaba. Aunque su sesión íntima es interrumpida por un grito de horror de Marina, quien acaba de descubrir el cadáver de Belle en el sótano. Luego de que se llevaran el cuerpo, Marina llora desconsolada, sintiéndose culpable de la muerte de Belle, pues últimamente la había tratado mal. Por tanto, Patricia le comenta en privado a Alex que el abuso de pastillas de su esposa es lo que la tiene tan alterada, y sobre todo, cohibida en la cama. Con este argumento, Patricia intenta provocarlo, inclinándose en la mesa de billar. Alex no se resiste ante esto, tomándola por la espalda mientras Robbie los mira desde el patio. Poco después, Robbie se acerca a su padre, mostrándole que tomó las llaves de su auto, pues está decidido a ingresar en la escuela de verano. Al otro día, Patricia se ofrece a cuidar de Marina, aunque la llena de pastillas como de costumbre. Fingiendo consolarla, la tutora comienza a besarla y a tocarla en sus partes íntimas. Su aventura no dura mucho, pues Robbie regresa antes de tiempo de la secundaria. Marina se preocupa por esto, pero como el muchacho le insulta por encontrarla drogada, le propicia tremendo bofetón, de lo que se arrepiente de inmediato, pero Robbie ya se había ido molesto a su habitación. A los minutos, Patricia decide visitarlo, sugiriéndole que se disculpe con su madre, aunque él también está molesto con ella por lo que hizo con su padre. Sin embargo, la tutora se gana su perdón cuando le afirma que Alex abusó de ella. Más tarde, luego de lavar la ropa de todos, Patricia le muestra unos aretes a Marina, iniciando un nuevo conflicto familiar. Por la noche, Robbie escucha desde su habitación cómo sus padres discuten acaloradamente. Mientras Marina sospecha que le está siendo infiel, Alex la señala como una adicta, obligándola a verse en el espejo y a ducharse. Al amanecer, Robbie se comporta de forma grosera con su padre, aunque este no tarda en empujarlo contra la pared y recordarle quién manda en la casa. Qué hermosa familia, ¿no creen? Más tarde, Robbie y Patricia tienen una última sesión de pasión, ya que el muchacho se irá a la escuela de verano, harto de todos los problemas en su casa. Al otro día, Patricia se sienta a tomar café con Marina para despedirse, pues su apartamento ya está listo. Marina le agradece su compañía por tantos días, pero apenas Patricia se va, Marina se levanta con algo de mareo, dándose cuenta de que su gran amiga ha estado drogándola.
Pero la cosa no llega a más, pues Marina debe despedirse de su hijo, quien emprende rumbo a la escuela de verano. Al anochecer, se desata una verdadera tormenta, cortando la energía eléctrica en el vecindario. Esto pone a Marina algo paranoica, y en medio de la oscuridad comienza a escuchar cosas por toda la casa. Marina, creyendo que había un intruso, toma un cuchillo para defenderse, aunque por poco le corta la mano a Alex cuando este apareció de la nada. Luego de que el hombre restablezca la energía, Marina le asegura que Patricia quiere asesinarla, pero Alex la ignora, creyendo que sigue drogada. Y mentira no era, ya que Patricia sale escondidas del sótano, trazando un nuevo plan para acabar con Marina. Al día siguiente, en el trabajo, Alex debe remover algunos archivos de Truman para trabajar en un nuevo negocio, pero para su sorpresa se encuentra con una foto del fallecido agente, abrazado con Amanda. De inmediato, el hombre le pide a la recepcionista que llame a la policía. Volvemos con Marina, quien estaba teniendo un día normal, hasta que encuentra a sus pájaros muertos en su celda. Asustada, llora su muerte mientras se ducha. Al salir, se encuentra con una mesa de té en su cama, servida por Patricia, quien la sorprende por la espalda. Marina trata de huir, aunque Patricia la supera en fuerza, empujándola a la cama para atarla. Sin embargo, Marina logra escabullirse hasta las escaleras, por donde cae abruptamente, mientras su perseguidora se lanza sobre ella. Gracias a eso, Patricia logra neutralizarla y atarla en la cama, donde la obliga a tomarse una pastilla. Cuando Marina ya estaba algo mareada, la tutora se propone acortarle las venas, aunque Alex aparece en el último segundo para detenerla. Entonces Patricia se burla de él, confesando que su esposa e hijo son mejores amantes. Apenas escucha eso, Alex entra en cólera, empujándola por la ventana. Pese a que fue una buena caída, cuando la policía y los paramédicos aparecen, no encuentran rastros de la psicópata. Poco tiempo después, Marina encuentra una mesa de té en su cama, y por poco entra en pánico, pero Alex la tranquiliza, asegurándole que él la preparó. Tras eso, reciben una llamada de Robbie, quien les asegura que le está yendo bastante bien en la nueva escuela, algo que alivia a sus padres. Al colgar, Robbie regresa a su cama, donde lo estaba esperando nada más y nada menos que Patricia, decidida a continuar su romance con el muchacho, o más bien su venganza contra los Weston. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.